Para que vaya contigo, Katso. Gracias, gracias. Ahora soy tu hombre, capitán. Si los guardias ven eso, le caen. ¡Puedo darle! ¡Allí está! ¿Crees que puedes despistarnos?
cansado estoy. De verdad. El diablo os arranque los ojos.
Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Ah, Pardiez. Lo siento, amigo. Es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Oh, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica. Así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosles y recuperemos mis malas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. No si cierras el pico y te mantienes oculto. Comprendo si le regalo el tercero totalmente gratis. ¡Vomit! Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto. ¡Silencio! ¡Me temo que nos persiguen! ¡Atrás! Por favor, quizá deberíamos separarnos para confundirnos. Es la mejor idea que has tenido. Quod fructices ardiam et carnis and clebat. Mane habet audacissimus flores, sic het tuum et in spiritu homo nix abominabilis. Pictus illustrata, omnes qui locutur de dis et vigilutam perinde. Le gustaría comprar buenos días. Llegan tarde. Sí, señor, lo sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. Canis cricles volut ambulare in me. Et vertiginem cadit circa hasta puede. ¿Quiere al capitán Mendoza? Sí, señor. Arde el deseo de conocerle, pero debe asistir a una ejecución, señor. ¿Una ejecución? ¿Cómo? Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir, si quiere.
ejecución va a comenzar. No perdamos tiempo. Sí, vamos. ¿Cuánto durará esta ejecución? No puedo estar todo el día esperando por el capitán. Será solo un momento, señor. El capitán solo tiene que ahorcar al hombre y después le pagará. No quiero reales. Quiero mercancía. Cosas que pueda vender. Sí, sí. Tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. ¿Un inglés? Por el delito de motín, sí, contra tu capitán. Azúcar de Barbados. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea anoche. Yo dejándonos todo el azúcar. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Dios santo. Ese se burtó su capitán Mendoza. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. Ya sabéis qué hacer. Vamos, no abre el escudo. ¡Alto! ¡Lo tengo en mi línea de tiro! Tengo línea de tiro, llevo la vista. Lo veo directamente. Tengo un disparo.
pequeña doncella española perdida. ¡Adelante! Dadles algo para que se entretengan. Me eduqué en la mejor vida. Te ayudaré a esperar de tu primer oficial marinero. Otras cosas. ¡Por favor, señor! Ve a venir. ¿Cómo sé? Si me la pides así. Muy como bien, ordenes, vamos. Capitán. Haré cualquier cosa. No irás a dejar hacer a mi hermano. Tengo un trabajo. ¿Qué haré después? ¡Tú! ¡Alto ahí! ¡Te daré lo tuyo! Matorrales.
que no deberíamos? Lo siento por el azúcar. Solo tengo dos manos. Oh, no pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Nassau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas?
Parece un lugar muy sórdido. Sórdido no, liberado. Oh, Dios. Sería toda una aventura. Pero no, no, soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es ocio y placer, Duncan. Oye, Bonnet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Un nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado. Good morning. Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador. Creo que me está esperando. Sí, señor Walpole. Entre.